Huánuco I poco a poco se va recuperando de su salud. El congresista huanuqueño comienza a caminar y recorrer nuestra hermosa tierra. Esta vez nos dirigimos al sector 2, zona alta de San Luis. Aquí encontramos a los pobladores en plena faena, con la finalidad de abrir caminos. Esto permitirá el acceso de trimóviles y autos. Una responsabilidad social que siempre asume el congresista huanuqueño con nuestros hermanos que más lo necesitan. Además se cuenta con la ayuda de amigos empresarios quienes apoyan a estos sectores olvidados, quienes se encargarán de elaborar el perfil de su losa deportiva. Luego, las autoridades tendrán que gestionar ante las instancias correspondientes. Ya no es la primera vez, ¿no? Ya son varias veces que estoy por acá. Habíamos quedado de visitarlos nuevamente, las faenas que vienen realizando, de tal manera de que los trimóviles o algunos autos puedan llegar hasta aquí, ¿no? Sí. Puedan llegar hasta aquí. Creo que están avanzando. Tengo un compromiso con ustedes, ya lo hemos dicho. Sigue siendo el compromiso en el apoyo para ustedes. Ahora conversando aquí con sus dirigentes, era la posibilidad de ver, ¿no?, esa losita para los niños, ¿no? Hacer una pequeña losa, y me mencionan que inclusive les quieren cobrar como 10.000 soles el perfil. Yo voy a coordinar con ingenieros, amigos, a ver qué una manera de proyección, claro, los costos mínimos que se necesitan muchas veces, los planos, esas cosas, nos puedan apoyar con ese perfil, ¿no? Para poder hacer ese SNIP y luego presentarlo ya al alcalde, para que el alcalde lo presente a las instancias correspondientes y nosotros podamos hacer la gestión de tal manera de que esa losa tan ansiada que ustedes quieren la podamos comenzar a apoyar, a gestionar. Sé que el congresista no construye, no ejecuta obras, no hace nada de eso, pero representa y trata de gestionar para que esto, ¿no? Pero nada se puede hacer si no hay un expediente, nada se puede hacer si no hay un documento oficial que se gestiona directamente desde el alcalde y que a las instancias ejecutivas lo va comenzando a trabajar y salga pues los costos correspondientes para que ya todos estos niños puedan, los jóvenes puedan tener ya su losa, su canchita deportiva, multideportiva, como se dice, para todas las actividades, y también con el apoyo que vamos a tener en que se termine esta parte hasta que puedan llegar quizás muchas movilidades, porque tanto hay ancianos, niños, que desde acá pues desean bajar, ¿no?, hasta la parte, hasta Huánuco. Entonces, esa parte siempre vengo a reafirmarles el compromiso que tengo con usted. El pueblo reconoce a su congresista. ¿Cuántos tienen sus vehículos de la parte alta que necesitan? Vecinos, gracias al congresista que nos apoya acá a nuestro barrio, parte alta, más olvidadas. ¿Quién congresista viene, vecinos? Ustedes mismos ven, nadie más antes entraban, se olvidaban. Pero acá el congresista está apoyándonos, está llegando a todas las partes más necesitadas, vecinos. Siempre nos vamos a olvidar de usted. En nuestro barrio, congresista, cualquier cosita que no se me dé, siempre vamos también a apoyar en cualquier cosa. Yo también le agradezco al señor vocal, el congresista de Huánuco, y nos viene apoyando siempre, que nos apoye, ¿no?, a llegar a esto. Tenemos sueño, tener una losa deportiva en este lugar. Vivimos acá casi 20, 30 años, ya estamos acá, pero no. Entramos, sí, es cierto, con tantos congresistas, alcaldes, presidentes regionales, cuando hay campañas, muchas, acá vienen con regalos, con su panetón, con sus polos, pero con apoyos materiales así, ha sido difícil hasta hoy el día, ¿no? Gracias al ingeniero, ¿no?, Bocángel, porque él está también en la universidad, ha hecho obras también por las sierras, ha hecho varias obras, ¿no?, para la universidad, ¿no? Y lo conocemos muchos. Y gracias a él, ¿no?, por primera vez, tantos años que vivimos acá, lo vemos acá siempre a él, ¿no?
Como hemos apoyado en su campaña, también él está aquí con nosotros, ¿no? Bocángel, muchísimas gracias por habernos apoyado, ¿no? Que yo en usted he confiado, siempre he conocido. Gracias, muchísimas gracias. No tengo más palabras que ninguna congresista que nosotros siempre la hemos apoyado, ninguno se han llegado. Y yo en usted, no sé, le veo con una familia más que usted, le llamo cualquier cosa. Me promete, me cumple, gracias más bien, que Dios le bendiga en su trabajo y en su salud. Muchísimas gracias. Le doy gracias, ¿no? Acá al señor congresista que nos está visitando a este humilde hogar. Como se puede decir, este lugar quizás es un lugar casi como desolado, igual, ¿no? Algunas autoridades no se recuerden de nosotros, pero gracias a usted, su visita, y lo agradezco bastante, porque acá tenemos jóvenes, tenemos niños, que no tienen ni una loza para poder recrearse. Y eso es lo más lógico para ellos y para todos nosotros. Y te doy gracias, señora congresista. No hay descanso y las ganas de trabajar por Huánuco es grande. Bueno, ya después de más de 2 meses y días, bueno, de una dolencia que tuve, ya estamos empezando nuevamente a retomar nuestras actividades. Y bueno, con un poco de cansancio, pero sin embargo, aquí ya hemos empezado en el sector 2 de la zona alta de San Luis para a ver los trabajos y avances que están haciendo. Jornada comunal arriba se han quedado. Están pidiendo el apoyo para... Ellos quieren construir una losa deportiva, pero no tienen su perfil expediente. Y a través de responsabilidad social, con amigos ingenieros, estudiantes de la universidad, vamos a tratar de apoyarles en el perfil para que luego sus autoridades puedan comenzarlos a gestionar y esta gente de las zonas altas puedan tener un espacio para esos niños, esos jóvenes, que no lo tienen, como tú lo has visto, ¿no? Huánuco Primero, Guillermo Bocángel Weider, congresista de la República.